Bueno, ya. Bienvenidos, bienvenidas a esta serie de videos. La verdad es que no sé si es una serie. Pero hagámosle una serie en la cual hablamos de cosas mientras hacemos otras. Porque no podemos solo concentrarnos en una cosa, maldita sea. Genial. Bien, antes había hecho un video parecido a este, o sea, fue el primer video de esta serie. Pero es un video más general que hablo de la inseguridad. Igual si quieren verlo, chismosear, está arriba abajo. Me acabo de tirar los lentes. Voy a estar pintándome las uñas. Está un poco larga. Sí, sí, ya sé que lo hice en un video anterior. Pero esta vez hemos subido un nivel más en la cadena alimenticia. Voy a hacer diseñitos. No, no, no. ¿Dónde está el esmalte? Dios mío, ¿por qué se ve tan desordenada? Acá está el esmalte. Yes. Quiero comentarles igual que yo no estoy haciendo este video para que me digan, Wendy, eres bonita, o Wendy, no eres fea, ¿por qué hablas así? Cuando yo estaba en el colegio yo no era la niña más bonita. Pero a mí tampoco me importaba porque nunca, o sea, cuando uno es niño no se preocupa por eso. Personalmente yo no me preocupaba por eso. Y recuerdo que en sexto de primaria, cuando íbamos a pasar a secundaria, nos dejaron llevar una foto de nosotros. Y recuerdo que cuando vine al recreo, mi foto la habían tachado así horrible. O sea, le habían tachado la cara, le habían puesto como un montón de cosas. Habían puesto fea, horrible alrededor de mi fotito. La cosa es que hasta ese momento nunca me había preguntado si era fea o no. O sea, nunca me había puesto a pensar si yo era bonita o no, porque en verdad no era algo que me preocupaba. Y fue ahí el primer momento en que yo dije, ¿soy fea? Pero recuerdo que incluso me dolió porque esa foto sí me gustaba. O sea, yo había llevado esa foto porque yo decía, ¡ay, qué bonita me veo! Entonces sí, ahí comenzó la inseguridad. Capaz comenzó más antes, la verdad es que no tengo idea. Pero luego también se fue generando, no solo en esa situación, sino también en secundaria. Recuerdo que una vez una amiga me dijo, yo quería hacer un cosplay. Y una amiga me dijo, no, eso no te va a quedar a ti porque no eres tan bonita. Y yo como que, ah, sí, es cierto. Aparte no, pues eres muy oscura. Y yo como que, sí, tienes razón. Ay, Wendy, no eres tan linda, pero sabes que eres bien graciosa. Incluso familiares también. Esto fue en secundaria, sí, que me iba a ir para una fiesta y me había arreglado. Y un tío agarró y me dijo, jaja, ni siquiera el patito feo arreglándose se ve bien. Ay, en el momento me reí, obviamente, pero en verdad sí fue como que me hizo sentir un poco mal. Porque desde ese momento creo que dejé de arreglarme menos. Porque me dije, ¿para qué voy a arreglar si me voy a seguir viendo fea? O sea, ¿qué sentido tiene arreglarme, no? ¿Y saben qué? Eso es pura mierda. Y uno no se da cuenta porque uno es chivolo, no habla. Bueno, yo no lo decía a nadie, yo no le comentaba a nadie acerca de mis inseguridades, de cómo yo me sentía o esas cosas. Igual, a ver, si le decía a mi mamá que era fea, mi mamá me iba a decir, ay no, Wendy, eres bonita, porque es mi mamá y me ama. O sea, ¿cómo mi madre va a ver fea? Que puede ser, ¿no? Le podría preguntar. Bueno, ya, ese no es el punto. El punto es que tampoco yo le había hablado. Que esa gente que siempre te va a menospreciar y que siempre te va a decir comentarios, no solo cuando estás creciendo, sino cuando estás en una etapa ya adulta, o cuando, no sé, incluso cuando tienes 50 años, siempre va a haber gente que te va a menospreciar, ya. Y esa gente, en verdad, vale mierda. Y personalmente, yo no es que tampoco sea de piedra. De hecho, la vez pasada me dijeron un comentario súper feo que tenía que ver con mis inseguridades y me bajoneé, de verdad, me bajoneé. Y después de un rato como que me di cuenta, esta persona en verdad no manda su vida. Es un poco difícil, lo sé, pero ¿saben qué? Yo siempre pienso así, si una persona te da un regalo y tú no lo quieres, ¿de quién se queda el regalo? ¿Contigo o con la otra persona? Pues obviamente con la otra persona, porque tú no lo recibiste. Entonces pasa lo mismo cuando alguien te tira caca. Si alguien te tira caca y tú no aceptas la caca, ¿con quién se queda la caca? Con la persona que está tirando la caca. Entonces, es como ese dicho que dice, cuando Juanito habla mal de Pedrito, habla más de Juanito que de Pedrito. Entonces, cuando una persona te dice algo feo, más habla de su corazón que de ti. Yo sé que hay gente que va a decir, pero Wendy, solo algo físico, ¿cómo te sientes mal por algo físico? Yo creo que cuando eres joven o cuando estás en la época de crecimiento, varias cosas te hacen sentir muy vulnerable. Y esa vulnerabilidad o ese sentir se convierte en inseguridad. Y esa inseguridad no es solo algo física, sino que se pasa a otros factores. Y así hablo del siguiente tema, que es la inseguridad. La vez pasada, hablando con mi mejor amiga, yo tengo dos mejores amigas, Dorita y Hilary, seguramente la escucharon en varios videos. Le dije a Dorita, oye Dorita, oh concha su vida. No le dije, oh concha su vida, a Dora, por si acaso, sino que se me estaba cayendo el esmalte. Así que lo siento por la lisura. Casi cerramos todo el esmalte. Bueno, le dije a Dorita, Dorita, siento que he mejorado con los años. Porque la verdad es que yo siento que he mejorado con los años. Y ella me dijo, pues claro, pues si antes ni siquiera te arreglabas, no te hacías nada. Y creo que tiene razón, pero yo personalmente no creo que sea arreglarte como con maquillaje y esas cosas, sino preocuparte por ti mismo, por ti misma. Esta era yo antes. Esta era yo en secundaria. Sí, soy yo.
tenía brackets y usé unos lentes que no quedaban para nada con la forma de mi rostro. Y los brackets los tuve 5 años porque no me preocupaba ni siquiera por ir al odontólogo, al dentista. Incluso también accesorios no podía. No sé si ven estos aretes de acá, gigantes. Ya. Antes yo no me hubiera podido poner estos ni a balas, ni aunque me pagara 1000 soles. No, no, mi ciela. Porque recuerdo que una vez me compré cuando tenía 17, 18, unos aretes súper grandes. De hecho, todavía los tengo ahí. Que eran como que plumas, no sé. Me gustó mucho, lo vi y me lo compré porque dije, ¡ay, está súper bonito! Y cuando me lo puse, no sé por qué, pero sentí que los aretes eran demasiado lindos para mí. Pero yo jamás hablé de mis inseguridades con nadie. De hecho, solo lo hablé con una amiga saliendo del colegio y se rió de mí. Sí, se rió de mí, la ejercía. Y se enojó conmigo incluso porque me decía, ¡ay, no puede ser que tú pienses así de esa manera! Me quitó la confianza. De hecho, esta chica ya no es mi amiga, por si acaso. La cosa es que eso me hizo también que yo no pudiera hablar de mis inseguridades con mis amigas, ¿no? O sea, me daba mucha vergüenza porque dije, no quería que se burlen de mí de nuevo. Y de hecho, el que tú te menosprecies tiene un efecto en los demás. Y bueno, güey, ¿cómo así? Porque el hecho que tú no te quieras se percibe, ¿me entiendes? Tu inseguridad también se puede percibir. Y a mí me pasaba que a veces yo decía, ay, quiero hablar de esas personas porque me caían bien. Y luego decía, ah, no, mejor no les hablo porque seguramente les voy a caer mal. Y en verdad no es que les caía mal, simplemente yo pensaba que les caía mal y me alejaba. Y las personas pensarían que yo me alejaba porque me caían mal, pero en verdad no era eso, es que yo estaba muy insegura como para hablarles. E incluso también para hablar en el salón de clases me sentaba atrás siempre porque no sentía confianza para alzar y levantar la mano porque me daba mucho miedo equivocarme, me daba mucho miedo decir algo y que estuviera mal y que la gente pensara, ah, se ha equivocado. Entonces era como que ya esa inseguridad que estaba muy... Y yo no me daba cuenta, la verdad es que yo no me daba cuenta porque yo decía, no, si soy una persona sociable y todo esto, ¿qué voy a tener inseguridades? Pero estaban ahí. Eso no cambió de la noche a la mañana. No, no fue algo que como que me levanté y dije, ay, Dios mío, tengo amor propio. No, no fue así. Hubiera sido bueno, ¿no? Sería genial que alguien invente pastillas para el amor propio. Bueno, creo que voy a ir por el esmalte blanco para hacerle acá el diseño. Ah, te lo rompero. Estoy con pijama. Se lo arreglé en la parte de arriba. Igual no importa. Ustedes están con pijama todo el día en su casa. Es un pijama de Snoopy. ¿Lo ven? Sería más calable. Me distraigo. Bueno, como les digo, el que comenzara a tener seguridad no fue algo de la noche a la mañana. Pero sí soy consciente de que hice varias cosas para poder mejorar eso. Aparte del hecho de verte a ti misma y darte cuenta qué es lo que te gusta, qué es lo que te hace sentir bien, qué es lo que te hace feliz, hay un paso que es muy grande que se llama arriesgarte. La verdad es que es muy cierto porque el que no arriesga no gana y el que no arriesga se estanca. No sé si pasa que a veces te pones barreras y dices, ay, no me quiero poner eso porque no me va a quedar, o no quiero pintarme el pelo porque soy morena y me va a quedar feo, o no quiero hacer eso porque me va a salir mal, no quiero meterme ese curso porque tengo miedo de que salga mal. No vas a saber si te sale mal si no lo haces. No vas a saber si luego te queda mal si no te lo pruebas. Igual es súper difícil arriesgarse, pero por eso digo, siempre hay que comenzar con pocos pasos chiquitos, o sea, alguien no se tira a la piscina y ya sabe nadar, uno tiene que aprender pasito por pasito, el perrito, el aleteo, o sea, es así básicamente. Y no importa si sale bien o no, el punto es que te has arriesgado y has avanzado ese paso. A mí, por ejemplo, yo todavía ya superé varias inseguridades que he tenido. Por ejemplo, este año comencé a usar tops. El año pasado lo dije en un video que yo no usaba tops. Es que siempre he sentido que mis hombros son muy grandes, ¿ya? Entonces nunca me ha gustado usar tops porque he sentido que me veía muy, no sé. La cosa es que este año me regalaron unos tops y decidí ponérmelos. Y de hecho, al salir de ahí me dio mucha inseguridad. Cuando salí, salí vestida así, miren. Y me estaba muriendo de calor. Estaba así como que... Luego me lo decidí quitar. Y cuando me lo quité me sentí mucho mejor. Ustedes dirán, solo es una prenda. Pues no, es que no es solo una prenda, ¿saben? Es muchos años en los cuales tapaba mis hombros porque decía, no, son muy grandes o no me gustan. Como dije antes, la inseguridad no es solo algo físico, sino también es algo interno, el no sentirte lo suficientemente bien para hacer algo, o que no eres lo suficientemente capaz para hacer algo, o que simplemente ya estás muy grande para hacer algo, que a mí eso es muy tonto. Me jode tanto cuando la gente dice, ay, ¿por qué no te comportas como un adulto? O sea, bueno, qué chucha, que por ser adulto vas a dejar de divertirte, de reírte, de hacer tonterías. Estoy hablando de eso porque les voy a contar un secreto. Bueno, en verdad no es tan secreto. Bueno, en verdad ya no importa si lo digo o no, porque todos estamos en un break. Pero sí sabrán, o capaz no, o sí, es que yo siempre quería ser actriz, es mi sueño frustrado, ¿ya? Y la cosa es que este año me di cuenta que quiero de verdad serlo. Entonces estuve buscando cursos. Pero cuando encontré los cursos me dio mucha ansiedad y me dio mucha inseguridad y me dije, ay no, no soy muy grande para esto, o ay no, no, ay no, ¿para qué voy a meter el curso? Ay, ¿y si sale mal el curso? ¿Y si no, me termina no gustando? Ay, no puede ser.
y estaba así como mucha inseguridad, mucha inseguridad. Y recuerdo que lo hablé con mis mejores amigos y mis mejores amigos también me ayudaron, me dieron consejos. Uno de ellos me dijo algo así como que si no lo intentas no vas a saber, o sea, igual aprender siempre es algo bueno. Así que si te gusta o no, al menos aprendiste algo y te puede servir para otra cosa. Pero aún así, después de eso, de tener mucha inseguridad, un día agarré y me di cuenta de que, bueno, sí quiero hacer eso. Y fui y me matriculé. Y me sentí tan bien, de verdad sentí que había dado un paso más adelante. Me sentí tan bien que me puse a llorar. Obviamente me puse a llorar ahí, pero cuando salí de haberme matriculado, como que me puse muy feliz, que se me cayeron unas lágrimas, porque en verdad era algo que en lo que yo siempre había querido, pero que siempre me había sentido incapaz de hacerlo bien por muchos factores esto, emocionales, físicos, internos. Y bueno, actualmente no tengo las clases porque las suspendieron. Genial, es como que decido rehacer mi vida y sale todo esto. O sea, es como que gracias, Pachamama. Por otro lado, no necesitas tener la vida resuelta. A mí todavía me pasa actualmente que digo, ay, no puede ser otro año y mi vida sigue así. Y me siento un poco mal. No, en verdad me siento muy mal, ni siquiera un poco, me siento muy mal. Y me bajoneo bastante y digo, ah, weón, no estoy conforme con nada. Cada vez que me siento así, recuerdo que cada persona tiene su tiempo y cada persona tiene su esencia para hacer las cosas. Así que tú tienes tu tiempo. No te apresures a ese. Por otro lado, algo que me ayudó mucho a tener seguridad es mandar a la mierda a personas tóxicas en mi vida. Yo recuerdo que tenía amigas que me decían como que, ay, eso no te queda porque eres chata, o ay, Wendy, si tuvieras tetas te quedaría mejor, o te falta tetas, Wendy, o sea. Incluso también una relación tóxica que tuve me decía cosas como que, eso no te queda porque eres morena, eso no queda con tu color de piel. Al salir de esta relación tóxica y de amistades tóxicas, pude salir de ese cuadrito en los cuales me encasillaban ellos, en los cuales yo me sentía que tenía que estar de acuerdo a lo que ellos decían, ¿me entiendes? Y eso fue súper bueno, porque también después de salir de esas relaciones de mierda, no solo amorosas, sino también amistades, te das cuenta que puedes comenzar de nuevo y mejor, puedes reconstruirte mejor, puedes avanzar más y puedes dejar de limitarte por las ideas de otras personas. Y si ahorita no tienes nada que hacer en ese tiempo que estamos en break, aprovecha para darte cuenta de verdad quién te quiere y quién no, quién te apoya, quién cree en ti. Y júntate con personas que de verdad te quieran, que de verdad crean en ti. Cuando te juntas con gente que te dice te quiere o que te da amor, de verdad eso se siente y tú puedes sentir ese amor y puedes sentir que de verdad una persona se alegra por tus logros. En verdad eso es súper, súper, súper bonito. Es súper bonito que un amigo o incluso también una pareja, yo qué sé, se alegre por ti, por tus logros, por tu felicidad. Ya, esas son las clases de amigos que tú necesitas, no ese carajito, carajita que te dice cosas feas. A ese sácalo, o sea, igual es difícil. Para mí, antes me era muy difícil sacar amigos de mí, porque yo sentía que mis amigos son mi segunda familia. Entonces cuando un amigo me hacía algo malo, yo iba pidiendo disculpas cuando esas personas tenían que pedirme disculpas a mí. Porque sí, era bien pisada con los amigos, y lo admito. Pero actualmente ya, o sea, ya aprendí después de tantas caídas. Uno aprende, ¿no? Tanto golpe. Solo piensa que tu vieja no te tuvo 9 meses en su panza cuidándote para que venga un cuncha a su vida a decirte que vales menos. O sea, ¿qué se cree ese huevón? Y así comienza, cuando tú comienzas a tener esa seguridad se va reflejando. Y no solo la percibes tú, sino la perciben las demás personas. Y también el trato de las demás personas también comienza a cambiar, porque comienzan a sentir de que tú eres una persona diferente, que eres una persona con más confianza, con más cariño, no solo a los demás, sino con cariño hacia ti. Y otra cosa que también me ayudó mucho a la inseguridad es, o superarla, es reconocer que me hacía ser insegura, o si esa inseguridad era generada por mí o si era generada por otras personas. Otro también fue hablarlo, porque hablarlo también, sacarlo adentro también hace que puedas verlo de otra manera, o capaz le puedas contar a alguien, a un amigo de verdad, no a alguien como el que me dijo a mí y se rió, sino a un amigo que de verdad te apoye y te pueda ayudar, ¿me entiendes? Perdón, por último quiero comentarles acerca de, lo comenté también en el video anterior, pero creo que lo comenté muy poquito, es acerca de la presión en las redes sociales. Cuando yo esté en Instagram, fue como que había un montón de chicas súper lindas, súper fitness, súper así como que wow, y yo me quedé así como que, soy un calamar. Es más, si ustedes me stalkean en Instagram, antes en todas mis fotos me tapaba la cara. Y era porque a pesar de hacer videos o de verme en el espejo, no podía tomarme una foto en la cual saliera mi cara, porque no me sentía con seguridad de mostrar mi cara. Y de hecho, me daba mucha inseguridad hasta tomarme selfies, porque sentía que no, de verdad era así, era súper feo. Ahora actualmente ya me puedo tomar un selfie de vez en cuando. Igual no siempre, pero a veces sí me entran las ganas y lo hago. Y es súper lindo, porque tantos años que he pasado sin tomarme un maldito selfie, ahora voy a tomar 1000 si quiero, ¿no? El punto es que no todos tienen la vida perfecta. Es wow, se levantó y se tomó la foto así. Pues no, seguramente pasaron como 30.000 fotos, 1000 fotos, para no exagerar,
para que saliera el ángulo perfecto. No puede ser una persona, ay, esa persona es súper guapa, guapa, seguramente no tienes problemas. O capaz una persona que tiene un montón de logros y entró a Harvard y dices, ay, qué preocupaciones va a tener esa persona. Pues las tiene, ¿sabes? No tienes idea de qué preocupaciones puede tener la persona o qué inseguridades puede tener. Y también otra cosa que me tardó mucho tiempo para mí entender es que la belleza de otra persona no es la ausencia de la tuya. Y recuerda también seguir siempre a gente real. O sea, date cuenta de lo que sigues y que un número de likes no determina quién eres ni cuánto valor tienes. Así quedaron las uñas. Le he quitado los restos para que las aprecien. Esta quedó bien porque la hice con esta mano. Esta está... cosas que pasan. Lo hice con este de acá, que lo compré hace tiempo, creo que está pasado, para hacerme arte en las uñas, nunca lo hice. El único diferente que tiene esto es que la brocha es más delgada. O sea, puedes coger un esmalte que ya está viejito, que vas a botar, cortarle la brocha y ya está. Llegamos al final y tengo que ir a almorzar, para ser honesta. Hay tortillas de quinoa en mi casa. ¡Yay! Me encanta la quinoa. Bueno, espero que te haya gustado el video, espero que te haya ayudado bastante. Aprovecha este break que tenemos ahora. Por ejemplo, yo siento que me está ayudando porque me he puesto a repensar las cosas que quiero hacer más adelante. Así que trabaja en eso. También trabaja en tu autoestima y si tienes que sacar a personas de tu vida, sácalas. Yo no soy tan diferente de ti, somos iguales, de hecho. Así que mucho ánimo. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete. Y que tengas una agradable semana y un fantástico día. Nos vemos en otro video. Toma agua. Chao.